चाहत तू मेरी पहली, पहला है प्यार मेरा, तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा, हर पल रहे साथ तेरा, हाथों में हो हाथ तेरा। तू आशिकी मेरी कब से, मेरी इल्तिजा है यही रब से, तू ही मिले मुझे हर जगह। ¿Has pedido todo? Sí, he pedido todo. Espera, me queda la bufanda. Solo necesito conseguir eso. Vas y lo consigues. Puedo esperar aquí. Está bien, espera. Vendré en 2 minutos. Rida, tú aquí. Doctor, usted está aquí. Sí, ¿cómo está tu padre? Padre está perfectamente bien. ¿Cómo estás? ¿Estás haciendo compras aquí? Sí, estaba comprando para Rafia. ¿Cómo estás aquí? Yo también estoy haciendo compras aquí. ¿Estás comprando solo? No, no, mi prometido está conmigo. ¿Quién? Sain, mi prometido. Ok. Es bueno. Tenemos nuestra boda este viernes. Felicidades. Gracias. Te quedas aquí, lo llamo para que te conozca. Estará muy feliz de conocerte. Déjame venir. Daniel. ¿Qué sucedió? ¿Está todo bien? Realmente. Dolor de cabeza. Tengo un pequeño dolor de cabeza, pasa a veces. Está bien. Vamos a tomar un café. Te sentirás mejor. No, no. Debo ir a casa y descansar. ¿Cuándo nos veremos de nuevo? Después de algunos días. Vamos. Vamos. A Rida le gustará mucho. Brillará más en el hermoso cuello de Rida. ¿Cuándo llegará ese momento? Madre, no puedo entender. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu planificación? No puedo entender esto. Dijiste que Rida nunca puede ser tu nuera. Pero ella se acerca a ti. Todavía no he cambiado de opinión. Rida no será mi nuera. Ella nunca. Solo 2 días. Solo quedan 2 días en el matrimonio. ¿Qué estás esperando? Estimado, el matrimonio solo se está dando por la terquedad de Sain.
Después del matrimonio, Zayn irá a América. Y entonces, Rida se quedará aquí. Entonces verás que Lejare a Rida antes de su envío. Me aseguraré de que Rida exija el divorcio de Zayn. ¿Qué estás haciendo? Estoy escribiendo nombres de los invitados que invitaremos en la ceremonia de matrimonio. Incluye tanto nuestros familiares como amigos. Míralo. ¿Debemos invitarlos? Estos son todos miembros de la familia. El hermano Zayn ya ha invitado a estas personas. Después de todo, tenemos la misma familia. Creo que deberías invitar a tus amigos. Tómalo. Sign up. Sé que Zayn los está invitando. Pero también es nuestro deber para enviarles invitación. Bien, hazlo, si lo encuentras adecuado. Pero creo que el hermano de Zayn ya lo ha arreglado todo. No nos deja participar en nada. Oh Dios. No hables tonterías. Mira, somos hermanos y hacemos cada cosa grande o pequeña juntos. Ya lo sabes. Buenos días a todos. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Siéntate, mi hijo. ¿Dónde está Rida? Necesito hablarle. Hijo, Rida está en su habitación. Pero, antes del matrimonio, no es apropiado para que conozcas a Rida. De hecho, creo, tengo que decir, tampoco debería subir las escaleras hasta el matrimonio. No digas eso. ¿Por qué no debería? Puede subir cuando quiera, esta es su casa. Es verdad, pero no quiero que nadie piense ni diga nada sobre Zayn y Rida, o acusarlos de nada. Sí, querida tía, entiendo lo que dices. No vendré a partir de mañana. Espera, mi hijo, siéntate aquí. Ten un poco de té. Voy a hacer un poco de té. Zayn es completamente loco. ¿Qué excusa debo poner para ir? No puedo bajar.
Toma esta copa. Querida tía, tomaré el té más tarde, acabo de recibir el mensaje de mi padre. En realidad hay una reunión, lamento que se haya derramado. Pero tengo que ir. Está bien, hijo mío, si te tienes que ir. De acuerdo, como desees. Ok, adiós. Adiós. Nuestro Sam siempre corre aquí y allá. Dios lo proteja siempre. Amén. Ten un poco de té. Gracias. चाहत तू मेरी पहली पहला है प्यार मेरा तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा हर पल रहे साथ तेरा हाथों में हो हाथ तेरा तू आशिकी मेरी कब से मेरी इल्तिजा है यही रब से तू ही मिले मुझे हर जगह Te amo. Hay algunas reglas del amor. Regla de amor y sus modales dependen de la intensidad del amor. ¿Qué quieres decir? Significa que los que aman intensamente actúan como locos, como yo lo hago. Y los que quedan asustado y nervioso incluso después de enamorarse. Como eres. De todos modos, no deberías haber venido aquí. Nadie me deja ir a usted directamente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué me necesitas? ¿No puedes esperar 2 días? Nos casaremos después de 2 días. Nuestros rituales quedarán incompletos. No es una boda. Solo se tomarán votos. Ok, sé que solo se tomarán votos, pero lo haré. Trataré de llamarte allí tan pronto como aterrice. Intentaré llamarte allí, pero nuestros rituales quedarán inconclusos. Saim. Esperar un minuto, por favor. Un minuto. Saim, espere. ¿Qué dices? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? El vestido de Tumendi. Brazaletes verdes y mascarilla tradicional. Dime que te has vuelto completamente loco, pero estoy en mis sentidos. Es mi pequeño deseo. Por favor, cúmplelo. Por favor, usa este vestido. ¿Qué le diré a mamá? Puedes cambiarlo inmediatamente.
Escuchar. Estoy esperando aquí. ¿Qué es todo esto? Para ti. Caminar sobre los pétalos. Bien, eso es todo. Eso es todo. Soy tan suertudo. Estoy haciendo rituales de novia con mis propias manos. No tienes suerte, eres un desvergonzado. Me basta que mi novia sea modesta. Bien, ahora que tu deseo se ha cumplido, debes irte. No lo es. Solo se completa un ritual. Queda henna en tus manos. Sé que no me dejarás venir mañana. Pero tales rituales. Estos rituales son hechos por mujeres. Suegra de la niña. Y su cuñada hacen esto. Vivimos en una sociedad de mente tan estrecha. ¿Por qué los suegros tienen que hacer estos rituales? El novio debe hacer esto para su novia. Debería ponerse cubrebocas. Debería hacerla usar brazaletes verdes. Te has vuelto loco. Antes del matrimonio, el novio no puede reclamar tales derechos sobre la novia. ¿Qué estás haciendo? Escribiendo mi nombre en tu corazón. Siempre está escrito en mi corazón. Es el único nombre. Siempre estará ahí hasta que muera. Prométeme que solo mi nombre estará ahí. Voy a tomar tus fotos. No digo que no quiero tomar fotos, por favor. ¿Por qué? No, Saim, no en este momento. Este es mi teléfono. Nadie lo verá. Por favor. Saim. Rida. Saim, está bien, tomemos fotos juntos. Naseema. Naseema. Sí. ¿Qué sucedió? Naseema, ni siquiera puedes imaginar con lo que Dios nos ha bendecido. ¿De verdad? El proyecto que es aprobado por nuestra empresa hoy. Se abrirá. Varias puertas de oportunidad y éxito para nuestra empresa. Dios nos bendiga, muchas felicidades para ti. Y siéntate aquí. ¿Sabes en nombre de quién podemos lograr esto? ¿Cuyo nombre? Logramos este éxito en nombre de Rida. No entiendo. Déjame decirte. ¿Puedo sentarme aquí si ambos no están ocupados? ¿Por qué no, mi príncipe? Ven y siéntate aquí, siéntate con nosotros. Hijo, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas? Era. Oye, solo deja eso y escúchame. Muchas felicidades.
¿Recuerdas que solicité un préstamo para una empresa que lleva el nombre de Rida? Mi querido hijo, ese préstamo es aprobado sin ningún obstáculo. Padre, usted nombró una empresa después de que Rida le dijo y no me dijo. Ni siquiera me dijo hasta ahora. En realidad yo quería ver cuánta suerte tiene Rida para nosotros, eso es todo. Te digo que tiene mucha suerte, Nasema, tiene mucha suerte. Pero nuestra hija Fareja también. Sí, mi esposa, mis dos hijas son muy afortunadas. Y recuerda a mi hijo. Pasarás una vida muy exitosa con Rida. Rida viene a nuestra casa con mucha suerte. Dios quiera, padre. Gracias. ¿Por qué estás parado aquí? Vamos a hacer el desayuno, ¿por qué estás preocupado? Padre está poniendo Rida a mi competencia. No voy a tolerar esto. ¿Por qué se necesitaba una empresa a su nombre? Le está derramando todo el amor a su sobrina. No te preocupes. Y yo sé cómo parar eso. Padre ha creído que ella tiene suerte para él. Saim hará alarde de ella en todas partes. Ya verás. Ambos la cuidarán mucho. ¿Por qué estás preocupado? Todo está allí solo por unos días. Me ocuparé de eso después de la partida de Saim. No dejaré de ser feliz por muchos días. ¿Sabes lo que creo que Rida se quedará? Suerte para siempre y todos tus planes y esquemas se desperdiciarán. Dije que me ocuparé de eso. ¿Por qué estás preocupado? Ve a desayunar y descansa. Descansar. ¿Cómo descansaré después de la llegada de Rida a esta casa? Estoy aquí, yo me encargo de todo. No te estreses, déjame todo a mí y vámonos. Estás preocupado sin razón. ¿Quién diablos puede vivir sin ti aunque sea por un solo día? Dios sabe cómo pasarán este día y esta noche. ¿Cuándo se sentará conmigo como novia? La necesidad de apoyar a Saim en ese asunto. Mira, era su derecho y era una demanda adecuada. ¿Deben los padres ser manipulados para cumplir con las demandas de uno? ¿Es correcto chantajear a los padres frente a toda la familia? Si quisiera una despedida inmediata de la novia, debería habernos dicho, habríamos celebrado como es debido la boda de nuestro hijo. ¿Qué es este comportamiento? Él siempre fue así. Es emocional y decide impulsivamente. Pero mi esposa, ¿por qué estás tan preocupado por eso? Ella era su novia y exigió una despedida. Exigió una expulsión. Siempre lo apoyaste así. Por eso se porta mal. Mira, tía. No deberías estar molesto. Mira que fue hecho para siempre. Saim viajará a Inglaterra la próxima semana. Debes ser feliz con ella y no entristecerlo. Me siento mal. Voy a descansar. Sí, hija. Ve a descansar.
Antes de eso, prométeme que no te vas a enojar con Sayin. No, hijo, ella es su madre, no se enfadará con Sayin. Nos sentimos felices cuando Sayin es feliz. Tengo razón, esposa. Hijo, no estoy enojado con Sayin. Solo estoy preocupado. Sucedió tan de repente. En realidad quería celebrar la boda de mi hijo como es debido. Por lo demás, amo a mis dos hijos y a mi familia. Sí. Ahora, mi hijo, también debes descansar. Te estamos muy agradecidos. Participas en todo y resuelves nuestros problemas como si fueran tuyos. Gracias. Tío, esta es mi propia casa y yo soy tu hijo como Sayin. No deberías decirme gracias. Esto está mal. Déjalo, mi mujer, no te quedes más enojada. Él es nuestro único hijo. ¿Qué sucedió? Él la ha traído aquí. Lo has mimado. Está bien, lo he mimado. Sé feliz ahora, tenemos una novia en nuestra casa. Ella ha llegado a mi casa. Dios me ha bendecido. La estoy mirando. Y mirando mi casa. No deberías haber hecho esto. El tiempo es muy precioso para mí. Solo hablaremos de nosotros. Quiero hablarte de mis sentimientos. Y quiero escuchar los tuyos. Tengo tanta suerte de haberte encontrado. Yo también soy muy afortunado. Que Dios te ha hecho mi esposo. No puedo agradecer lo suficiente a Dios. Le agradezco con cada respiro. Le agradezco cuando te miro. Le agradezco cuando te amo. Le agradezco cuando sonrío y me río contigo. Cuando llore en tu separación, le agradeceré incluso entonces. Tengo tu regalo de bodas. Un minuto. Dime que es lo mismo. Sí lo es. El mismo collar. Que no me dejaste comprar porque era muy preciado. Rida, es solo un pequeño regalo para ti. Es mi deseo que lo uses todos los días. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque estoy en eso. Latiré con tu aliento en cada segundo. Para que no me olvides ni por un momento. Tu corazón estará ocupado conmigo. Eres muy dramático. Soy dramático porque estoy viviendo una historia de amor. Póntelo. Está roto. Lo siento, yo lo arreglaré. No lo dejes, mantendré este collar como está. No te preocupes, lo arreglaré por la mañana.
¿Qué estás mirando? Sabes lo que quiero, mirarte toda la vida así. Esta noche la luna se pondrá siendo testigo de nuestro profundo amor. Y por la mañana saldrá el sol mirando nuestras sonrisas. Rezará por la larga vida de nuestro profundo amor. Recuérdalo. El sol debe estar orando mientras nos mira. El creador de la tierra y los cielos. Haz que nuestros corazones sean como grandes océanos. El sol de nuestro amor. Amanece cada día con más luz. Amén. Que siempre nos amemos, que vivamos juntos. Y morir juntos. Amén. Gracias a Dios, me amas de la misma manera que yo te amo. Antes estaba un poco asustado por tu comportamiento. ¿Por qué estabas asustado? Pensé que elegirías a otra persona para el matrimonio. ¿Y si sucedió entonces? Después. ¿Hubieras matado a ese pobre hombre? Sí. Matarlo a él y a mí también. ¿Por qué tú mismo? No puedo tolerar que pienses en otra persona. Nunca pensé en nadie más que en ti, Saim. Y nunca pensarás en nadie más. Ni siquiera después de que muera. Dios no lo quiera, no te pasará nada. ¿De qué estás hablando? Si alguna vez pensaste en alguien más, saldré de mi tumba y mataré a mi rival. Oh Dios, eres tan posesivo. Sí lo soy. Rida, eres solo mía. En este mundo y el siguiente. Rauf, hermano, quiero exactamente el mismo arreglo que te dije. ¿Qué quieres decir con que no hay suficientes flores? No sé arreglarlos de algún lado. Hermano, solo quiero lo que te dije, eso es todo. Sí, vendré y lo veré por mí mismo. Te digo que debe ser perfecto. Está bien, adiós, nos vemos. ¿Qué te pasó, Saim? ¿Recogerás flores de toda la ciudad? No de toda la ciudad. Pero flores del mundo entero a tus pies. De todos modos, es bueno que no dedicamos mucho tiempo a las compras. Ambos encontramos nuestra ropa del mismo diseñador. Ahora queda salón de belleza. Y ahora, escuchar. Te dejaré caer, y te recogeré. Porque después de que estés listo, nadie puede verte antes que yo.
चाहत तू मेरी पहली पहला है प्यार मेरा तुझसे आबाद जैसे दिल का करार मेरा हर पल रहे साथ तेरा हाथों में हो हाथ तेरा तू आशिकी मेरी कब से मेरी इल्तिजा है यही रब से तू ही मिले